Espero que estéis súper bien. Aquí estamos en la segunda parte de la review de Rumbo a la Fama. En esta ocasión vamos a ver mis primeras impresiones sobre el modo vivir y también vamos a ver un poco los objetos que trae esta expansión. De momento ya veis que ha cambiado un poco la vista de los barrios. Antes se veían más grandes y ahora, como ya son tantos barrios, han decidido hacerlos más pequeñitos, cosa que agradezco porque así los puedes ver todos en una primera vista. Y bueno, vamos a seguir donde lo dejamos. Aquí tenemos a la familia que he creado en mi parte de la review anterior, que si no la habéis visto tenéis que verla porque allí vemos mejor toda la ropa, accesorios y demás. También vemos los rasgos y aspiraciones nuevos, así que no os lo podéis perder. Bueno, vamos a entrar al nuevo barrio, que es del Sol Valley. Vamos a entrar y vamos a ver dónde nos vamos a vivir. Tenemos aquí varias zonas que vamos a leer lo que dice cada una. La primera es The Pinnacles, que es como el lugar de la gente más rica. Vamos a leer lo que dice. Lugar de residencia ideal para ricos y famosos. The Pinnacles alberga las mansiones más caras de todo el Sol Valley. Para poder vivir aquí hay que triunfar a lo grande. Después tenemos esta zona de aquí que es Mirage Park. Yo, estos nombres en inglés me hago un poco un lío, pero bueno, ahí lo tenéis. Los razonables precios de sus viviendas y su proximidad al centro de la ciudad hacen de Mirage Park un lugar ideal para que cualquier estrella prometedora inicie su ascenso a la fama. Y por último tenemos esta zona de aquí que es más de ocio, no es para vivir, y dice lo siguiente. Se llama Starlight Boulevard. En lo que a vida nocturna se refiere, Starlight Boulevard no tiene rival. Alberga el club más exclusivo de la ciudad, al que solo los Sims más famosos pueden entrar, y en donde la flor y nata del sector del entretenimiento se reúne para fardar. Bueno, todas estas zonas ya las veremos más en mi serie. De momento voy a irme a vivir a esta mansión. Voy a poner un truco para tener más dinero y poder ir, porque yo, para empezar, no me voy a ir a estas casitas, que además esta familia es rica. Así que voy a ir a esta mansión de aquí y vamos a empezar a ver todo lo que tengamos que ver. Pues ya hemos llegado a nuestra casa. Esto que me sale por aquí del desafío de positividad no tiene nada que ver con la expansión, sino que es de la actualización que pusieron, que es un nuevo desafío que han puesto y que es gratis si actualizáis vuestro juego. Pero bueno, ahora mismo no vamos a ver eso. Me he venido a la mansión que os he dicho. Atención a la pedazo de mansión brutal con dos piscinas, palmeritas y todo lo necesario para ser feliz. Vamos a ver un poco nuestra mansión. Aquí tenemos a nuestra familia. La niña, lo primero en lo que piensa al llegar en esta mansión es en váteres, porque así es ella, ¿vale? No la vamos a juzgar. Bueno, vamos a ver qué tenemos que hacer en este sitio. Vamos a darnos una vuelta por la casa, porque ya estoy viendo que hay muchos objetos de la expansión por aquí. Mira, tenemos aquí una puerta secreta, cerrar y bloquear. Vamos a ir probando todo. Bueno, mirad, estas son unas cápsulas de descanso que las vi en el tráiler. ¡Oh! Se puede hacer ñiqui ñiqui aquí. No lo voy a hacer ahora. Hombre, esto lo voy a guardar para alguna de mis series. O me pongo a hacer ñiqui ñiqui. No sé qué hacer, ¿eh? Bueno, sigamos dándonos una vuelta. Esto es como una puerta nueva que le puedes poner un código y detrás de la puerta puedes poner lo que quieras. En esta ocasión tienen aquí como una escultura súper rara. Bueno, aquí tiene un montón de duchas, un jacuzzi que también es nuevo. Vamos a ver qué más nos encontramos. Por aquí los muebles de ser súper rico, que los podéis ver. Todo esto es nuevo. Los nuevos armaritos, mirad, con la ropa ahí súper exclusiva. Muy avergonzada, ¿qué te pasa? ¡Farsante! Por rasgo de sonar, casa de celebridad. Esta es una casa para celebridades. ¿Quién se cree que es esa tal Maya para vivir aquí? Me ha salido eso porque no somos famosas y nos hemos venido a vivir esta casa. ¿En serio? Que me encanta. Que se pone avergonzada por eso. Me fascina todo. Bueno, aquí tenemos la zona del salón. Todo esto es nuevo. La tele esta que parece de un cine también es nueva. Por aquí el comedor. Muebles de cocina sí que no hay nuevos. Lo estuve mirando y no hay ninguno. Aquí tenemos la piscinita en la terraza, que es lo más. Hay mucho espacio desaprovechado, lo tengo que decir, ¿eh? Bueno, aquí lo podéis ver.
y vamos a entrar a la casa y vamos a ver un poco las habitaciones prediseñadas y demás. Bueno, para empezar os quiero enseñar algo muy curioso. Le voy a decir a Maya que venga por aquí, porque Maya, al ser egocéntrica, creo que es al ser egocéntrica, aunque no me queda claro. Vamos a entrar a la casa y os lo enseño, porque cuando un sim es rico puede hacer una cosa súper graciosa que a mí me encanta. Así que vamos a ir con Maya. Se entra a la casa por el segundo piso. Un poco raro, también te lo digo. Mirad, Maya puede venir por aquí, que está súper avergonzada, pero bueno. Y si le hacemos clic a ella misma, lo que podemos hacer es alardear de riqueza. Y podemos hacer que llueva pasta. ¿Y esto qué quiere decir? Pues atención a esta fantasía, ¿eh? Pues se pone aquí a tirar billetes y a darlo todo. Mirad qué genial, tirando billetes. Es que me fascina. Porque sí, es que lo que más me gusta de esta expansión es que haces esto porque sí, solo porque puedes hacerlo. Lo cual es una fantasía maravillosa. ¿Dónde vas? Va a haber un cuadro. Ah, muy bien, si tú quieres ver un cuadro yo te dejo. Bueno, vamos a irnos al modo construir y vamos a ver qué objetos nuevos nos encontramos. Estamos aquí en las habitaciones prediseñadas. Me voy a ir a los packs, voy a poner rumbo a la fama. A ver qué nos encontramos. Bueno, un montón de habitaciones prediseñadas. A ver si tenemos algún huequito para probar estas cosas que me pueda servir. Bueno, en esta zona del patio creo que tenemos bastante espacio. En cocina, como os he dicho, no hay nada. En baño tenemos un cuarto de baño súper glamuroso. Vamos a ver si aquí está el váter de oro macizo, porque yo me muero. Hay un váter de oro macizo que es nuevo. Y vamos a ver si está en este cuarto de baño, porque me parece una fantasía maravillosa. A ver, las paredes fuera, por favor. Vamos a ver, mirad este cuarto de baño, todo de oro. El váter aquí está un poco escondido, pero miradlo. Mirad qué bonito el váter de oro. Es que me encanta. ¿Cuánto vale? 5.000 simoleones de váter. ¿Pero acaso no merece la pena? Yo creo que sí. Es genial, creo que es el váter más caro del juego. Bueno, sigamos adelante a ver qué más nos encontramos. En dormitorios tenemos un dormitorio aquí en las habitaciones prediseñadas. Y es aquí lo más hortera que he visto en mi vida, sinceramente. ¿Qué es esto, por el amor de Dios? Todo de leopardo y de tigre. Mira, yo no soy capaz de usar esto. Mirad esa alfombra. No puedo más, y todo de oro. Es que esto es para todos los tópicos de la gente famosa. Aquí los tienes. Bueno, espero que esta, la cama y todo eso esté en colores más bonitos, porque así de leopardo no me convence. Mira, en rosita que parece de princesa. Es precioso, mirad, en rosita sí que es bonito. En rosita me encanta, yo quiero una habitación así de princesa para mi sim famosa. Sería mi super sueño, oye, genial. Luego en el salón no tenemos nada, lo cual me extraña un poco. En comedor tampoco, en biblioteca sí. La habitación está, porque con la nueva expansión, aparte de ser actor, han puesto, bueno, no viene con la expansión, sino que con la actualización que pusieron este martes, viene una nueva profesión que es la de influencer. Influencer es como youtuber, pero todos estos muebles que sirven para esa profesión sí que vienen con la expansión. Tú puedes ser influencer de forma gratuita porque viene con la actualización del juego, pero para poder tener todos estos muebles sí que necesitas la expansión. Y están súper bien, mirad. Aquí puedes grabar tus vídeos, la camarita. Es que estoy youtuber total. Y mirad la silla. La silla es la típica que tenemos todos los youtubers. A mí me encanta que puedas trabajar de esto y lo veo súper bien. De niños creo que no hay nada. De patio tenemos uno, vamos a ver cómo es. Bastante sencillito, no me recuerda a nada así de muy famoso. Aquí lo tenéis, muy bonito la verdad. Es muy bonito, aunque es bastante sencillo. Lo podría tener una sim normal en su casa, ¿no? Mirad qué bonito, ¿eh? Súper bonito este patio. Me encanta demasiado, es precioso. Vamos a ver qué más nos encontramos. En profesión, esto no lo voy a poner porque es enorme, pero estos son todos los sets de grabación. Mirad, aquí uno del oeste, uno de torneo de honor medieval. Esto es para hacer las películas, mirad qué guay.
Mirad este arco iris, es que es maravilloso. Es que tengo unas ganas de hacer de actriz. Nunca, a ver, ya había en los Sims 3 una profesión de actor, pero el Sim entraba y tú no podías ver lo que hacían. Y aquí puedes ver cómo hacen las películas y participar. Es que me parece genial. Tengo muchas ganas de ver cómo lo han hecho, sinceramente. Y en varios, a ver qué tenemos. Tenemos un rincón chic. Abre el rincón chic. Vamos a ver, rincón chic. Aquí tenemos con tu ordenador. Ah, no, es una tele. Con tu tele para escuchar musiquita, tal. Oye, para una salita de la casa viene muy bien. Después tenemos una zona de ropa. Vamos a ver cómo es. Aquí con el vestidor. A ver qué encontramos así nuevo. ¿Esto qué es? Esto es un concha marina ornamentada. ¡Afa! Maravilloso, oye. La concha marina. Esto es para decorar las paredes. Es que se ve todo tan caro que me encanta. Pues aquí lo tenéis para que te cambies de ropita súper bien. Después tenemos cine en casa. Esto es lo que yo quería. Mirad, mirad, atención, ¿eh? Es que me encantan los sillones aquí dorados. Todo de oro. Y luego la pedazo de tele brutal con tu pasarela y todo. ¡Me encanta todo! Oye, es genial. Bueno, también han puesto nuevo. Vamos a echar un vistacillo. Tenemos aquí... A ver, aquí que han puesto nuevo. ¡Ah, no! Vale, estos son fuentes, pero cae nuevo. Me marca que hay algo nuevo. ¡Ah, mira! ¡Una pedazo de fuente brutal! Oye, qué bonita. Tú imagínate esto en tu jardín. Es que me encanta. Es que se ve todo así muy caro. Bueno, estas son las herramientas de terreno que lo han puesto nuevo, que no estaba todavía, así que ahí lo tenéis. En piscinas hay algo nuevo. ¡Un reborde de piscina de mármol! ¡Me encanta! Mira, esta piscina ya lo tiene. El reborde es esto de aquí, que es así de mármol, que viene muy bien con la situación. Luego pues tendremos nuevas puertas y demás, ¿no? Mira, la puerta con la cinta de seguridad, la puerta esta de seguridad famosa. Aquí las diferentes puertas. Mira, esta es como de un camerino. En plan, prohibido entrar. Esto es un camerino. Vamos a ver si hay algunas ventanas nuevas. Bueno, las ventanas son muy sencillitas, ¿no? Yo creo que se pueden usar incluso para construir casas así normales, como las que puedes hacer normalmente. Tampoco son para mansiones, es lo que me quiero referir. Así que está súper bien. En chimeneas tenemos aquí un montón de cosas para decorar. ¡Madre mía! Esto va en el tejado, se te va a hundir la casa. ¿Y esto qué? Ah, estos son como... conducto de climatización, eso. Un pináculo dorado, madre mía. Puedes hacer unas cosas más raras con esto. Yo, sabéis que no construyo en los Sims 4, pero bueno, para quien le guste, pues aquí lo tiene. Oye, pues está genial todo esto. Y bueno, por la fantasía, vamos a hacer ñiqui ñiqui en la cápsula de descanso. Aquí, esto se puede usar, se puede forzar y entrar. ¡Oh! Voy a ir a casa de un famoso y me voy a colar en su cápsula esta del tiempo. O sea... Me va a encantar eso. En fin, sigamos adelante. Vamos a hacer ñiqui ñiqui. Para los que os habéis quedado hasta aquí, vamos a ver la nueva forma de hacer ñiqui ñiqui. Hay dos nuevas formas de hacer ñiqui ñiqui, pero la otra es tanta maravilla que me la voy a reservar para mí misma, para que la veamos en mi serie. Es genial, lo mejor que he visto en mi vida. Pero bueno, vamos a ver la de la cápsula. Las cápsulas esas son para dormir y te llenan un montón de energía, por lo visto. Y creo que hagáis ñiqui ñiqui. Oye, ¿qué os pasa? Hacerme caso, que sois mis Sims, ¿vale? Que mis Sims nunca me hacen caso, estoy harta. Vale, he conseguido que me hagan caso. Noto que me va el juego un poco mal desde la nueva expansión. Creo que voy a tener que hacer limpieza de CC o algo, porque se quedan los Sims rayadísimos, de verdad. Bueno, allá vamos, se acaban de fusionar, porque sí. Madre mía. Bueno, allá van a hacer ñiqui ñiqui, que es lo que nos importa. Vamos a ir por aquí. A ver, quiero ver el ñiqui ñiqui en la cápsula del tiempo esta. Le llamo a todo cápsula del tiempo. Bueno, en fin. Ahí van, ¿eh? Atención. Ay, Dios mío. ¿Eh? Oye, a mí no me engañas, juego, ¿eh? Soy la única que se ha dado cuenta. La cámara se vuelve loca en esta casa. Vale, aquí. Soy la única que se ha dado cuenta de que la animación de meterse dentro es igual que la animación de meterse en un ataúd. Es la misma, la han reutilizado. Bueno, ahí están haciendo ñiqui ñiqui. Es igual que hacer ñiqui ñiqui en un ataúd. Lo único que cambia es esto de fuera. Bueno, pues nada.
Ahí están, un poco decepcionante porque me he dado cuenta que han reutilizado las animaciones muy mal. En fin, ahí está. Y ahora, es que es igual que el ataúd los echa fuera también. Oye, muy mal el ñiqui ñiqui en la cápsula del tiempo, ¿eh? En fin, se viste tan dignamente y se va. En fin, ya hemos visto un poco por encima lo que trae la nueva expansión. Como ya os dije en la primera parte, si queréis verlo todo en profundidad, tendréis que ver mi nueva serie que se va a estrenar muy prontito, lo antes que pueda. Quiero dejarlo todo preparado y como yo quiero. Y bueno, de momento lo voy a dejar aquí por hoy. Decidme todas vuestras opiniones en los comentarios. Hay muchos detalles que están muy bien. Hay muchos detalles que están muy curiosos, pero todavía nos queda muchísimo por descubrir. De momento yo me despido aquí por hoy. La cámara en esta casa se vuelve un poco loca, ¿eh? Aquí hay algún tipo de problema. En fin, voy a dejarla aquí por hoy. Ya veremos qué pasa, os espero en el estreno de mi próxima serie. Y nada más, yo me despido. Suscríbete si quieres si no lo estás. Déjame tu like que me ayuda un montón. Y nos vemos en el resto de mis series.